La banda del Chile Frito fue la encargada de amenizar el festejo del Día del Niño en la escuela primaria Hermenegildo Galeana, misma que fue otorgada por el ayuntamiento para que los niños dieran rienda suelta a su alegría, situación que fue agradecida por el director Salomón Moyao Martínez. El profesor explicó que este día es muy importante para todos los pequeños, un día esperado y un día donde se hace todo lo posible por hacerles pasar el mejor de los ratos. Pues gracias a la colaboración de todo el personal en cuanto al programa, hubo un número muy bonito ahorita que fue la coronación del rey, que escenificaron las compañeras maestras. Y bueno, todavía hay otro espacio más para otros números. Y ahorita la banda está pagada por el ayuntamiento, también queremos darle por este conducto un agradecimiento al ayuntamiento. Y la gente que colaboró con nosotros, las compañías que expenden aquí refresco, aguas y los productos que expendemos en la cooperativa, son gente que nos apoyó para poder sacar adelante este festejo. ¿En cada grupo se le ofrece una comida? Además, porque esa comida la organizan los maestros con los padres de familia. También queremos agradecerle a los padres que por el día de hoy colaboraron con sus mismos niños y pues... No se les desea más que sean felices, no un día, sino toda la vida. ¿Sí? Con ello, el profesor, pues es un día muy, muy esperado, donde también se recuerda, ¿no?, el día que pasa uno por eso. Ah, claro que sí, yo recuerdo también cuando estuve en la primaria, que iba con mucho... Esperaba todo el año para el festejo, porque del lugar donde venimos, Chilpancingo, no lo festejan de esta manera. Era un programita, tienes que llevar tu cuchara, tu plato, tu vaso, y ahí te dan tu nieve, tu comida y lo que se puede dar también. Los festejados uno a uno fueron pasando a sus salones donde ya los esperaban sus respectivos alimentos, mientras que otros seguían con la fiesta en la explanada de la escuela.